It's just a bar. Cold steel in an empty gym. No. It's much more than that. I don't just load these bars with metal plates. I put everything on them. My anxieties, my fears, my hopes, my dreams, my responsibilities as a provider, a father, a husband, a businessman, and some say even a leader. Whatever I'm dealing with out there, that's what I'm working through in here. And in the gym, as in life, raising the bar isn't always about putting on a big show. It's the small, quiet promises you make to yourself. The ones you could break and no one would know. But you don't. You show up every day and meet this gym on its terms with humility, gratitude, and respect. Through struggle, through pain, through sweat, through the little voice deep in your gut that says you could quit at any second. But you don't. You raise and raise and raise again. I'll see you right back here tomorrow. Hey, saludos, muy buenas tardes a toda mi gente de YouTube. Ya saben que les habla su amigo de siempre, Frankie Armor. Bienvenidos a otro videito, gracias al Señor. Y bienvenidos a todos a nuestro canal. De igual manera, muchas gracias a todas esas personas que se han suscrito al canal. Y ya ustedes saben que son parte de nuestra familia en cuanto a los productos de The Rock Under Armour. Y de igual manera, quiero darle las gracias también a los muchachos que me dejaron mensajes en inglés. Para mí, ¿verdad? En el video anterior pues fue una información bien importante que quería compartir con ellos. Así que pues para mí es un placer, ¿verdad? De poderle darle la idea o darle un consejo en cuanto a los productos, de la diferencia de lo que hay en el size, si es ¿verdad? Si es loose, si es suelto, si es un poco ajustado, etcétera, etcétera, ¿ok? Así que esa es la idea y para eso es que está este canal, para compartir con ustedes todo tipo de información que esté a mi alcance, ¿verdad? O que haya encontrado, ¿ok? Bueno, otra información también que les tengo sobre esta nueva edición. Tras que el color, las ediciones, los detalles están bien, bien bonitos, están bien difícil de encontrar en lo que es físico, en tiendas. Otro muchacho hoy, boricua, ponceño, es uno de los míos también, José, que me dio otra mala noticia, que fue a Orlando hoy y fue a la Under Armour. Yo no acostumbro ir honestamente a ese mall, no es algo raro que vaya. Yo voy más a Dick's Sporting Goods y a Disney Springs, como muchos de ustedes saben ya. Y me notificó que lamentablemente el área de The Rock lo que da es pena. Me dice que antes tenían la pared llena, uno o dos maniquí, bien surtido, todo como manda. Y esta vez me dijo que lo que tenían apenas era un maniquí con una mesita, dos o tres camisas. Algo bien, bien sencillo. Me dijo que de verdad que lo que da es pena. Así que no sabemos la razón por qué están tan atrás las tiendas con esta nueva edición, que los colores salieron tan brutal. Otra cosa también es que entiendo yo, ¿verdad? Que tiene que ser por esto de la pandemia, etcétera. En cuanto a eso también envuelve lo que es la economía. Pero honestamente yo esta colección se puede decir que todo lo hice online. Y muchas cosas ya me han llegado. No les voy a mentir. Muchas cosas me han llegado ya de lo que ordené. Cosa que no entiendo es por qué las tiendas locales, por lo menos en el caso de nosotros que vivimos aquí en esta área de la Florida, ¿verdad? En el trayecto mío de Lakeland hacia Orlando, ese muchacho también vive, ¿verdad? En esa área. Y no hemos encontrado prácticamente nada físico de estas cosas nuevas. Como les he mencionado, apenas aquí en Dix habían puesto como cuatro camisas y eran todas large, XL large, o sea que bien raro, no pantalones,
ni cortos ni largos, nada. O sea, se han quedado como que en lo que es la edición anterior, volvieron a rellenar todo el stock de ediciones anteriores, más nada, están bien atrasados, mi gente. Así que entiendo yo que eventualmente y de ahora en adelante, pues será prácticamente todo online. Pero el problema de esto es, como yo compartía con él, de que va a ser difícil para muchos de nosotros porque estamos acostumbrados a, pues por lo menos en mi caso, ya yo sé que en estas camisas soy medium y en los top tank o las que son de jury como esas, así que está anunciando ahí en el video, pues ya sé que soy small. Pero ¿qué pasa? Que sabemos que esta edición anterior las camisas fueron muy largas. Imagínense que ya no haya nada, entiende, que sea todo a base de online. ¿Cómo tú vas a saber que la camisa que te conviene es small, que te conviene sea medium o large? Va a estar bien, bien malo. Esperemos que no pase. Pero si eventualmente va a ser así, va a ser bien, bien difícil poder seleccionar qué size vas a querer utilizar o que tú entiendas que te sientas cómodo. Así que eso es lo que está pasando acá. Está todo. Muchas cosas, vuelvo y digo, estaban online, no las he vuelto a ver. Se han basado más en este color azul clarito, azul oscuro. Pero de las primeras que salieron, que era como un color crema, tenía el escudo de, y aquí decía Blood, Sweat and Respect, etcétera, etcétera, no las he vuelto a ver online. Salieron un par de días, no han vuelto a salir. No sé si le están esperando a que pase por lo menos este mes para entonces sacarlas nuevamente. No sabemos. No sabemos, de verdad que esto está un poquito difícil de poder seleccionar o sentirse seguro qué es lo que vas a seleccionar, porque no se sabe qué es lo que está pasando con esos primeros colores que salieron, que casi todo fue como un color crema, verde, también lo sabemos. Estaba pendiente los tenis, que eran todos verde fluorescente, pero no sé por qué hubo este cambio, ¿verdad? Sabemos que esta edición nueva, los colores, vuelvo y digo, están brutales, bien bonitos, pero ellos siempre llevaban un orden de los colores y esta vez como que cambiaron todo, así que pues seguimos pendientes, mi gente, qué es lo que va a pasar. Y bueno, una de las cosas que me llegó esta semana fue de Dick's Sporting Goods y honestamente últimamente las estoy abriendo porque pues quiero estar seguro que este es el producto, que lo que me refleja online, como que me llegó, que sea el correcto, porque pues honestamente no quisiera frente a ustedes abrir y que no sea el producto, o me llegó algo que no era, porque ha pasado. A mí inclusive yo recibí hasta un pantalón Under Armour y ni sé por qué, no sé nada, o sea, llegó y se acabó, no sé, ni idea. O sea que es Under Armour, pero no es nada que contenga algún logo de D-Rock. O sea, ha pasado. ¿Ok? Pues nada, mi gente, este es de esta nueva edición. Ya ustedes saben, el nombre, la información, tus datos, etcétera. Dix. Me estuvo raro porque las bolsitas casi siempre llegan grandes, pero. Y esta es una de las que yo estaba loco porque llegara. Y honestamente, pues quería. Estaba ya un poquito preocupado, de buena manera, porque estaba haciendo las órdenes muy corridas, casi todo. Entre Under Armour y Dick's empecé a ordenar por ambos websites. Y como que me envolví demasiado, entonces estaba como que no me llegó esta, llegó esta. Y empecé a ir poco a poco monitoreándolos online. Hasta que pues me llegó una de ellas, que esta fue una de las primeras que ordené, porque pues. Primeramente las he visto más que un solo color, no he visto más opciones de colores con ellas. So, para mí entiendo que a la vez que se vaya quede solado, quedó solado y se acabó. No creo que hagan más colores. Esperemos que sí, porque tienen opciones de colores, pero por ahora la que está nada más. Boom, mi gente. Esta fue la que me llegó recientemente esta semana. Así que. Vamos a abrirla. Esta es como siempre. No me voy a adelantar, espérate. Ustedes saben, bolsita afuera. Y. Ah, la tela es diferente. Pensé que iba a ser más.
Okay. Qué gufiao. Está chévere esto. Interesante. Bueno, mi gente, nada más y nada menos. Boom, mi gente. Imagínense si me alegré que se me salió del dedo. Boom, mi gente, aquí está. Okay, de esta edición de Seven Box. Pueden ver. Aquí está, mi gente. Ya saben, Team Rock, ¿ok? Así que Grind, Gratitude, Growth, ¿ok? Así que ya ustedes saben, todo lo que tenga que ver con ejercicio, ¿verdad? Ahí dice, ¿verdad? Grind, como que agarre, Gratitude de gracia y Growth como de crecimiento, ¿ok? Team Rock. Y los Seven Box, el logo de The Rock. Si vemos la parte inferior aquí, ¿verdad? Tiene el logo de Under Armour, las estrellas de 1995. Y si nos damos cuenta, tiene como si fuera alrededor, ¿verdad? De el mundo. ¿Okay? Esto está bien chévere, me encantó. Y esta es la que yo digo, ¿verdad? Pueden traer en otro color, como invertir los colores, que sea todo amarillo. Entonces esta letra y todo el detalle que sea en azul. Pero no ha salido nada todavía. En cuanto a esta en específico, solamente este color, por eso fue una de las que quise ordenar de las primeras. No me llegó de las primeras, pero llegó. Así que era por eso, estaba como un poco preocupado. Y si nos damos cuenta, la size small. Y por la parte de atrás, tiene el logo de Under Armour, como siempre. Y si nos damos cuenta, es small y se ve que es bastante amplio. Pueden ver bastante tipo top tank, ¿ok? Esas cosas que a mí, pues, no estoy muy de acuerdo. Que llegue casi a la parte de los oblicuos, pero es la decisión de ellos. Te puedes poner una por debajo, que lo que estoy pensando hacer también eventualmente es de las que tengo aquí, hacer la prueba con las que son como si fuera tipo licra, que se llama la Shield, que van por debajo. Hacer la prueba, ver cómo se ven con estas, si no, pues comprar otras que sean más o menos similares o cercanas a ellas, pero que esta parte de aquí sea un poco más arriba, ¿okay? Y ustedes saben, como siempre, el logo y el precio, que es 38, ¿okay? Muchos de estos productos, yo por estar haciendo órdenes tan seguidas, tuve descuento, tuve oportunidades, así que con ella no. Pero eventualmente en los próximos videos compartiré con ustedes de las que ya tengo aquí, que ya me llegaron. Que sí tuve la oportunidad, estuve los descuentos en por lo menos en lo que fue Dick's Sporting Goods, porque Under Armour es bien difícil que te den algún descuento online. La razón por qué no sé, pero como decimos los boricuas, son bastante macetas. Y en la parte inferior no hay nada. ¿Se acuerdan como antes que a veces ponían las palabras de motivación, etcétera, de The Rock aquí, o solamente el diseño de Under Armour? No hay nada en la parte de atrás. ¿Pueden ver? Y el detalle del cosido, ¿se dan cuenta? Es como un poquito ovalado, ¿ok? La parte de abajo, ¿ok? Así que, y aquí, ustedes saben, es que es small. Es suelto y es hecho en Malasia, mi gente, ¿ok? Y el logo de Under Armour. Está chévere este detalle del blanco, porque si la tienes en frente a ti, así, como que sobresalta el color y se ve bien, bien llamativo, bien chévere. Okay, por debajo, por dentro. Vamos a ver. El otro papelito que estoy buscando. Ok, que es hecha en Malasia, 57% de algodón, 38% de poliéster y 5% de elastano, de elasticidad. Por eso ella se siente un poquito diferente, mi gente. Al principio que la abrí, que la saqué a la bolsa, se sentía tipo licra. Yo, wow, esta es licra, cambió, está chévere. Pero es un más o menos parecido a estas que salieron al principio, que son más o menos como que estiran un poco. Obviamente no voy a abusar de ella, pero se siente, ¿eh?
estira, es fina, pero si nos damos cuenta, estira. La estoy cogiendo de diferentes partes de la camisa, o sea, estira y bastante, ¿ok? No estoy haciendo ni fuerza ninguna hasta ahí. Así que por eso la sentí un poquito como que rara cuando la saqué de la bolsita, ¿ok? Así que nada, mi gente, sigamos un par de segundos para ponérmela, para que vean cómo queda, cómo luce. Recuerden, size small, talla pequeña, talla chica, ¿ok? Así que vengo ya. Nada, mi gente, estamos de vuelta. Get to work, ¿ok? Vamos allá. Para que vean. Estamos en pie. Y así como queda, como luce, si tengo mi pijama de South Park, si la estiramos, no sé, a mí no me gusta, como siempre he dicho en mis videos, a mí no me gusta estirarla, pero este es el largo en que queda. O sea, está rodilla, casi un poquito menos mitad de cuádriceps, ¿okay? Y aquí está la cintura, mitad de cuádriceps, ¿ok? Es como queda, y esa es small, ¿ok? La pequeña, la chica, la espalda. No me veo como él, pero ahí vamos. Por ese camino vamos todos. Con la motivación, así que ya saben. Loco, loco por estrenarla y va a ser el día de mañana. Y como siempre hago, ¿verdad? A mí me gusta. Queda ahí. O sea, suelto. Ya está. Fíjate. Combina. Hace la combinación. Pero ahí estamos, ¿ok? Que tengan la idea de cómo queda, cómo luce. Es size small, ¿ok? Me gusta porque queda un poquito más. Prácticamente donde manda, lo único que los lados, pues. Pensé, honestamente, que va a quedar más abajo. Pero ya vi que no, que quedó todo, como digo yo, quedó todo en su lugar, ¿ok? Así que nada, mi gente, ya saben. Como siempre, queriendo compartir con ustedes estos nuevos productos de D-Block, obviamente, más esta edición de lo que conocemos, ¿verdad? Como Seven Box, Team Rock. Así que estamos contentos, estamos molestos, porque pues en lo que es tienda física no lo hemos podido adquirir. Que eso era lo que yo quería hacer desde un principio, tratar de adquirir todo lo más que pudiera en tienda, pero no se pudo, así que todo ha sido online, pero de igual manera ha llegado bastante rápido, así que por ese lado estamos contentos y todavía faltan un par de cositas más que vienen en camino de estas nuevas ediciones, ¿ok? Así que nada, mi gente, como siempre, pulgar arriba, dudas, preguntas en la cajita de comentarios. Ya ustedes saben, siempre estamos aquí a la mejor disposición para todos ustedes. De igual manera me pueden conseguir en el Instagram por Frankie Armor. Ya saben, información, fotos, websites, sites de los tenis, etcétera, lo que quieran compartir conmigo. Ya saben, aquí estamos siempre a la mejor disposición para todos ustedes, ¿okay? Así que muchas gracias por su tiempo, mi gente, y nos estaremos viendo muy, muy pronto en el próximo video. Chequeamos.